Hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo de WebPasión. Tenemos otra review más, en este caso del modelo LG 75 Nano 91. Como veis, de 75 pulgadas. Y nada más, vamos a ver qué tal funciona en nuestras pruebas. Antes de empezar, quería dar gracias a LG España por la cesión de este pedazo de televisor. Bueno, estamos ante un panel que, como veis, aparte de su gran diagonal, también destaca por ser un modelo continuista con respecto al año pasado, que tan buenas impresiones causó en general. Lo primero que deciros también que el panel cuenta, bueno, es tecnología LED, en este caso retroiluminación FALT, Full Array Local Dimming, y las pruebas, que sabéis que todos estáis esperando para saber cuántas zonas tiene, ronda entre las 35 y 38 zonas, no sabemos exactamente con precisión el número, pero por ahí anda. Y la matriz del panel es, por supuesto, un panel IPS, ya que LG en su gama Nano Cell no monta paneles VA. Por otra parte, utiliza el nuevo chipset Alpha 9 de generación 3 con escalado tanto de sonido como de imagen por inteligencia artificial o AI, que tan de moda está en este año 2020. El diseño de la tele, la verdad es que es bastante fino, aunque dentro de la tecnología LED no es de las más finas. La parte trasera del televisor debe albergar todos los LED para encenderse y apagarse desde la parte trasera, por lo tanto aumenta el grosor. Y también, por otra parte, el pie, como veis, es un diseño en una especie de semiluna, de semicírculo, metalizada, bastante bonita y pesada, para que la tele no tenga ningún tipo de problema de estabilidad. Lo único malo es que no es pivotante, es fija. Y tanto positivo como negativo, depende del usuario, es que eleva unos centímetros el panel del suelo para que podáis poner una barra de sonido justo debajo y quede al perfil bajo del televisor. En la parte posterior y lateral encontramos las típicas conexiones de todos los televisores, en este caso 4 puertos HDMI, 2.1 de 40 gigabits por segundo, no de 48, y el HDMI 2 es el eARC, el que permite el pass-through de 4K a 120 Hz, además de sonidos sin pérdida, con un reproductor externo, a excepción de el DTS, que también ha sido eliminado este año 2020 en el eje. Este año encontramos en el aspecto del Smart TV, otra vez WebOS, el mismo sistema operativo que también le funciona al eje, pero con una versión actualizada, en este caso la 5.0, que como veis, aparte de una estética un poquito más minimalista, ha cambiado también algunos aspectos, como por ejemplo la rapidez y la fluidez, además de añadir nuevas funcionalidades como por ejemplo el panel de control inicial, donde podemos añadir dispositivos de domótica, podemos añadir directamente las salidas de sonido, las entradas de sonido o de vídeo, y en general es un lavado de cara de un sistema que ya funcionaba muy bien el año pasado. En cuanto a menús, como veis, también han cambiado un poquito la estética, ahora es más sencillo, más plano la paleta de colores y permite, por ejemplo, reorganizar los elementos verticales a nuestro gusto, además de haber añadido algunas funcionalidades nuevas, pero en general consideramos que más o menos es el mismo sistema que el año pasado, lo cual es un aspecto muy positivo porque es, en mi opinión, el mejor sistema operativo de Smart TV en la actualidad. Vale, entramos en uno de los aspectos más importantes de la review, ya con un poco más de peso, que es la calidad de imagen, que sé que es lo que estáis esperando la mayoría de gente. Y antes de entrar en contraste, impacto HDR, valor de nits, el blooming, y es el tema de los macro bloques. Como sabéis, es un problema que afecta sobre todo a los televisores OLED. Y en esta ocasión también queríamos comprobar dos cosas con el mismo test de Drácula que se vamos a utilizar, que estáis viendo de fondo en pantalla. Uno, ¿qué tal es el nivel de negro nativo del panel con la retroiluminación en medio, que es como lo aconsejamos en SDR? Y también ver qué tal el aplastamiento de negros debido a la tecnología FALT, además del tema de macro bloques y compresión natural de una película tan mal grabada como es esta para las pruebas. En general hemos encontrado que la compresión, la suciedad y la posterización propia de la compresión del material es igual de buena, la Nano Cell lo trata igual de bien que nuestra LG C9, es un tratamiento muy bueno, el chipset la verdad es que funciona perfectamente, además la degradación suave ayuda bastante a ello, que ahora hablaremos un poquito más adelante, y en cuanto al nivel de detalle en sombra es muy bueno para ser un televisor FALT, pero el nivel de negro nativo del panel es muy pobre, lo cual provoca que el contraste sea muy pobre y encontremos mucha floración y blooming en las bandas negras y en escenas que, como por ejemplo la de Drácula, tienen mucho detalle en sombra, hace que el panel tenga una especie de velo por encima. Bueno, por otra parte tenemos también la novedad introducida este año de algunos fabricantes, entre ellos LG, que es el modo Filmmaker Mode. Es una de las novedades que podemos encontrar en esta Nano 91, en el que tiene dos funcionalidades. Una, ayudar a la gente menos experta a que pueda poner un preset en el que ya venga todo de serie desactivado para que sea más similar a la intención del director. Y dos, también para automatizar ese proceso de seleccionar el modo Filmmaker de forma automática cuando detecte contenido de películas o series adecuadas a él.
En general hemos encontrado que realmente es un modo igual que el modo ISF experto, habitación oscura o luminosa, todos los filtros desactivados igual que ya estaban, por lo tanto es una reiteración de un modo de imagen que ya existía, pero bueno, por lo menos lo tenemos ahí disponible. Vamos a entrar a otro aspecto importante del televisor, que es el color. El color, como veréis también, o habréis visto depende de cuando se publique esta review, la comparativa con la C9 es extremadamente similar a esa paleta de colores de LG típica, pero hemos encontrado que esta unidad en concreto tiene un poquito a saturación del rojo, como podéis ver también en la propia comparativa de fondo, sobre todo en el modo HDR, tiene una saturación de color rojo importante, pero en definitiva hemos encontrado que de serie viene bastante bien, aunque no llega a los niveles de precisión, por ejemplo, de Sony, ni tampoco mucho menos de Panasonic. La verdad es que da la talla para un usuario medio, que supongo que es el que acabará adquiriendo este tipo de televisores. Por otra parte, también es importante anunciar la compatibilidad completa con Kalman AutoCal, que ya estrenaron el año pasado, con un generador de patrones internos, lo cual hace que este tipo de televisores se pueda calibrar con una sonda profesional y un software de calibración como AutoCal, el cual podéis encontrar, por cierto, en la web de salondigital.es para el que le interese hacer una calibración profesional. Me encargo yo personalmente de las mismas. Lo bueno es que tras la calibración el delta error cae por debajo del 3, que es lo que el ojo humano percibe como error, y el balance de blancos, aunque ya de serie venía por debajo de ese valor, también baja sensiblemente tanto el nivel medio como puntualmente los errores de los colores. Bueno, también importante el tema del movimiento, sabéis que lo analizamos en todas las reviews. Este año algunos modelos, entre ellos LG, pero no la Nano Cell, sino la gama OLED, ha introducido un nuevo modo de Black Frame Insertion, o inserción de fotogramas en negros entre cada frame original, para reducir un poco la persistencia del píxel y que nuestro cerebro vea el movimiento de forma más fluida. Sin embargo, la Nano Cell no tiene ese tipo de Black Frame Insertion regulable, sino que tiene uno fijo que funciona a 60 Hz, con lo cual es primero muy agresivo porque reduce el brillo a la mitad, y segundo demasiado molesto porque tiene un parpadeo que es debido a esa frecuencia de uso del Black Frame Insertion, con lo cual no funciona, no sirve para nada y le pasa igual que al modelo del año pasado de 2019. Aún así, nativamente, al ser un panel LED, la persistencia del píxel es mucho más alta, porque es mucho más lento. Por lo tanto, paradójicamente, se da la situación de que nuestro cerebro interpreta el movimiento como forma más fluida, ya que hay una transición más natural entre los frames. Por lo tanto, si ponemos el patrón de movimiento sin interpolador, veremos cómo tiene las 350 líneas típicas de movimiento de los paneles. Sin embargo, al subir el interpolador a valores mínimos, como por ejemplo el 2.0, la resolución de movimiento aumenta y el efecto telenovela es mínimo. Además, este año también encontramos que ha mejorado un poquito el interpolador de frames de la gama 2020, siendo la parte de los artefactos donde más ha mejorado. Ya no encontramos tantos, aunque sigue por detrás de Sony o Panasonic en aspectos como, por ejemplo, cuando pasa un primer objeto sobre un segundo plano, vemos como el objeto se parte a veces en dos, cosa que no ocurre en las marcas japonesas. Y bueno, llegamos ya al punto dulce de la review. Antes de entrar en el HDR, vamos a hablar del aspecto de escalado de imagen, procesamiento de imagen, movimiento, aunque ya lo hemos tratado un poquito, y el tema del punch de la tele. El Alpha 9 de nueva generación, como explicábamos antes, la verdad es que el escalado es muy bueno, está al nivel perfectamente del año pasado y al nivel de Sony o Panasonic cuando hablamos de resoluciones 1080p. Sin embargo, cuando bajamos de resolución 1080p a 576, etc., notamos que aunque el escalado es bastante bueno y personalmente lo pondría casi al nivel de Panasonic, más o menos, no llega todavía al X1 Ultimate de Sony en cuanto a ese procesamiento, nitidez, etcétera. Donde se ha mejorado mucho desde el año pasado y este año hemos notado que la mejora es la misma, es decir, es prácticamente el mismo tipo de imagen, es en la limpieza de ruido, artefactos, banding, posterización, etcétera, que se produce sobre todo en la parte baja de la gama, donde encontramos detalle en sombra, etcétera. Este televisor lo suprime de forma sublime y no vamos a encontrar molestos artefactos, bloques de compresión, etcétera. Eso, la verdad es que el tratamiento es muy bueno. La pena de todo esto es el panel IPS, como decíamos al principio, no tiene la talla, no tiene la entereza de un panel UVA, ni tampoco mucho menos de un panel OLED, y hace que lastre la experiencia. En general, vemos como hay escenas donde encontramos escenas con sombra o negros, donde el panel no con tan pocas zonas y un panel con contraste nativo tan pobre no puede llegar a ofrecernos una imagen contrastada y suficientemente impactante para el disfrute del televisor. Además, en HDR, que ahora vamos a entrar en este aspecto, es aún peor, ya que la zona tiene que retroiluminarse de forma mucho más intensa para iluminar un objeto brillante, por ejemplo, una escena oscura, y lo que produce es el efecto contrario. Al iluminarse con tanta intensidad, contamina todavía más los píxeles adyacentes, cosa que no ocurre en SDR. Así que aprovechando que estamos hablando del HDR, nos metemos ya en ese campo.
El valor de nits que nos ha dado este televisor ronda los 600 o un 10%, lo cual es un valor bastante pobre para un panel LCD y queda incluso por debajo del televisor OLED C9 que tengo al lado de la misma marca a mi derecha. Si juntamos el pico de nits muy pobre al 10%, un contraste que no llega casi a 1000, 1 y unas 36 zonas de atenuación, tenemos un resultado que en HDR no da en absoluto la talla. El impacto HDR brilla por su ausencia. Los televisores LED, seguramente en mi opinión y en la mayoría de expertos de la red, requiere mínimo de un pico de 1000 nits para compensar ese nivel de negro peor. Pero si además de no tener los 1000 nits porque solo tiene 600, le unimos que tiene un nivel de negro peor que el de la competencia al ser un panel IPS y no ser un panel UVA, el resultado es todavía peor. Entonces, tened en cuenta que, por ejemplo, un panel UVA ronda los 6000, 7000, 1 de contraste, mientras que este panel roza los 1001. Entonces, son 7 veces menos de contraste con 2 veces menos de zonas, además de tener un pico de nits que ronda la mitad que la competencia. Con lo cual, no es un panel especialmente dedicado al cine, ni muchísimo menos un panel que recomendásemos para entornos oscuros o semioscuros, sino que es un panel plenamente para verlo de día. Eso se traduce, como decimos, en unas escenas que no tienen ningún tipo de punch en HDR. De hecho, creo que sería muy complicado que alguien detectase la diferencia entre SDR y HDR en este panel. Por ejemplo, la de Transformers, que es una película que solemos poner mucho en nuestras análisis, no tiene ningún tipo de efecto 3D, los objetos brillantes no sobresalen sobre los que no lo son, sino que se mantiene como si fuera una curva SDR, prácticamente con todo plano. La parte positiva del procesamiento de imagen y demás es que este año incluyen, al igual que el año pasado, el filtro de gradación suave, el Smooth Gradator. Es un filtro que analiza los píxeles adyacentes, provocando una transición suave entre los colores, eliminando así el banding que podemos encontrar en cielos, suelos o colores uniformes en general que podemos ver en las escenas. Por ejemplo, la que estáis viendo vosotros de Spears and Munsil, como veis, el cielo queda completamente limpio de ningún tipo de banding. Aparte de eso, para acabar el tema del HDR, también comentaros que esta tele, igual que todas las LG, incorpora el Dynamic Tone Mapping, que ayuda bastante a todo eso, como está hablando del efecto de impacto HDR, ya que va cambiando la curva de forma dinámica. Por ejemplo, en la demo que estáis viendo de fondo, puede cambiar la curva PQOTF que está funcionando en ese momento, analizando frame a frame el contenido y adaptándolo para que no nos quede demasiado detalle en las altas luces ni tampoco baje demasiado brillo general, aunque tiende a emitir demasiado brillo. Con respecto a la curva PQTF de serie, lo cierto es que funciona bastante bien y es un punto positivo del televisor. Bueno, aparte de HDR10 y HLG, también cuenta con soporte de Dolby Vision, no cuenta con soporte de HDR10 Plus, pero sí con Dolby Vision. Le ocurre exactamente igual que pasa en HDR, le falta muchísimo profundidad en la imagen, los negros son grises, el impacto Dolby Vision, además al estar masterizado todo el contenido a 4000 nits, provoca que la imagen brilla aún menos de lo que brilla en HDR. Y la verdad es que a veces da la sensación de que es mejor ver la misma película en SDR que en lugar de verla en Dolby Vision HDR por esa falta de colometría y de, sobre todo, punch 3D, contraste y brillo que no tiene el Dolby Vision ni el HDR10. Además, como comentábamos también, esa falta, esa necesidad de iluminar demasiado las zonas para satisfacer la necesidad del Dolby Vision o del HDR provoca que las escenas se vean aún más lavadas que lo que se ven en SDR. Bueno, ya vamos al sonido. El sonido, la verdad, es que el televisor suena bastante decentemente para ser un televisor integrado. No llega, por supuesto, tampoco a las gamas altas de otras marcas, ni siquiera la suya propia, pero cumple sin más. El punto negativo que le encontramos este año, no solo a NanoCell, sino a toda la gama de LG en general, es que se ha eliminado el soporte del codec DTS, que no se utiliza en streaming, no se utiliza en ninguna aplicación, pero sí se utiliza en las películas. Con lo cual, si alguien quiere ver películas propias, copias de seguridad de sus propios discos, o lo que sea, aquí a través del reproductor nativo de la tele se va a encontrar con un problema y es que no le va a sonar. Bueno, llegamos al punto más fuerte de este televisor, que es sus características de gaming. Sabéis que es compatible al ser nativo con HDMI 2.1, con VRR, FreeSync Premium, lo cual hará las delicias de los jugadores, ya que tanto con las nuevas consolas como con las nuevas GPUs con HDMI 2.1 podréis activar sin ningún problema los 4K a 120 Hz, podéis activar también el variable refresh rate, además del FreeSync Premium. Es decir, que esté cubierto ante cualquier tipo de problema. Además, el input lag mide unos 12-13 milisegundos, tanto a 4K como 1080p, y ese valor se reduce notablemente hasta la mitad si jugáis a mayor hercios, ¿vale? Si ponéis 120 hercios, el input lag aún se reduce más hasta unos 6-7 milisegundos, lo cual es una auténtica maravilla. Y bueno, pues llegamos a las conclusiones, como hacemos siempre con todos nuestros televisores, con un sabor bastante agridulce, más agrio que dulce, siendo sinceros, porque es un televisor que está creado y destinado para una gama media, pero un tipo de perfil de usuario muy concreto.
Yo este tipo de televisores lo recomendaría solamente para aquellos que no les guste demasiado el cine y vean de vez en cuando películas o series sin ser su mayor uso prioritario, y que esté muy enfocado sobre todo al gaming, ¿vale? Que sea como una especie de monitor gigante donde podéis echarle horas al juego y que tenga todas las características del HDMI 2.1, del VRR, etcétera, sin que no tengáis ningún tipo de problemas de compatibilidad. Como digo, para cines, series, me ha parecido un televisor bastante limitado, sobre todo por el uso de un panel erróneo, que es el IPS, además de un pico de nits francamente decepcionante, porque 600 nits para un televisor LED es bastante poco. Y lo único positivo de todo esto es que el algoritmo del Local Dynamic, la verdad es que funciona bastante bien para las pocas zonas que tiene. Y la pena es pensar que podría haber sido con un panel de 100 zonas y panel VA. Estaría ahí luchando contra los mejores como Sony XH95 o la gama Q8090 de Samsung. Pero bueno, por lo tanto, puntos positivos, como decimos, con características completas de HDMI 2.1, un Smart TV que vuela, la verdad es que vuela. El precio es bastante competitivo, rondando los 1.100 euros más o menos a 65 pulgadas. Y también los ángulos de visión, que no hemos hablado de ellos, pero en el IPS no tiene ningún tipo de problema, aunque los paneles UVA nuevos ya tampoco tienen ese problema. Por lo tanto, todo eso son puntos negativos importantes en cuanto a calidad de imagen. También tenemos un no negativo en calidad de sonido, es que le falta el codec DTS. Y en cuanto a procesamiento de imagen, la verdad es que bastante contentos, pero es algo que nos esperábamos teniendo una C9 al lado. Así que, como decimos, un televisor que aprueba por los pelos, sería recomendable para ese tipo de usuario, como os hemos dicho, un usuario que busque un panel de gran diagonal a muy buen precio, con las características completas para gaming y que muy de vez en cuando vea películas y series. Por lo tanto, es un panel que solo recomendamos a ese tipo de perfil de usuario. Y nada más, de aquí agradecer una vez más a LG España la cesión del producto y a vosotros, por supuesto, por darnos soporte y apoyo constantemente en el canal de WPasión y en el grupo de Telegram, que por cierto tenemos un grupo de Telegram llamado televisores@OLED, que podéis uniros y seguiros allí, y también en el foro wpasion.com/foro, seréis bienvenidos y podéis charlar conmigo con otros usuarios del portal. Lo dicho, desde aquí, muchísimas gracias por vuestra visita. Nos vemos en el próximo vídeo, que serán ya las comparativas entre todas las teles. Así que quedaros con nosotros, que van a ser bastante interesantes. Un saludo y hasta la próxima.